gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos contentos como los pajaritos. Los pajaritos amanecen cantándole al Señor. ¿Por qué amanecen los pajaritos cantándole al Señor, Maelito? Bueno, papá, porque Dios los alimenta, porque Dios es el que merece toda gloria, toda honra. Dios es el que nos da la salud, no, sus misericordias se renuevan cada mañana. Los pajaritos están alegres, papá, ellos no tienen pecado, por eso siempre están alabando al Señor. Ajá, no tienen pecado. Usted nunca ha visto un pajarito metido en una discoteca. Usted nunca ve a ver un pajarito cometiendo adulterio, dejando la pajarita sola para irse a dormir con una mona, con una araguata, dejar la pajarita para ir a vivir con una coneja. No, señor, el pajarito tiene su pajarita y le es fiel hasta que la muerte lo separe. Sí, señor, ellos, amados hermanos, son fieles. Usted ve un pajarito con su pajarita, esos duermen juntos, y cuando tienen los polluelos, los dos alimentan los polluelos, uno viene y otro va, uno viene y otro va. Mientras este le está dando comida al polluelo, el otro anda buscando por ahí qué le va a meter más después. Y así están ellos criando esos polluelos hasta que levantan el vuelo y se van a formar nuevos hogares. Así debemos ser nosotros. Hoy tengo un versículo muy tremendo, Maher. Un versículo tremendo que me dio el Señor. Se encuentra en Proverbios 16, 18. Los que van para el trabajo, llévense este versículo. Y los que ya están trabajando, pues anótenlo en el nombre del Señor. Los que nos están oyendo a través de sus telefonitos móviles, muy bueno que lo hagan. Buenos días para todos. A donde es de día, donde es de tarde, buenas tardes. Y donde es mediodía, en hebreo se dice Zoraim Tovim. Buenos mediodías. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero nunca decimos buenos mediodías, pues ellos dicen buenos mediodías. ¿Cómo se dice buenos mediodías, Maelito? Zoraim Tovim. Zoraim Tovim, ¿te das cuenta? Buenos mediodías para todos ustedes. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, a donde me estén oyendo. El versículo que voy a regalarle, un bombazo que me dio el Señor en este fin de semana, mire, dice así: antes del quebrantamiento, dígalo conmigo, antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Es la soberbia. Cuando usted ve a una persona por ahí reventado en la mitad del camino, pregúntale, ¿tú eras humilde o eras soberbio? No, yo era muy soberbio y el Señor me echó esta paliza, me reventó las costillas, estoy con un pie levantado así como el loro, una pata para arriba, y es que yo era muy soberbio. Yo peleaba mucho con mi mujer, yo la regañaba, la insultaba, y ahora me doy cuenta que sí la necesito y que sí me hace mucha falta. Y aquellos que yo creía que eran mis amigos, todos me dieron la espalda, y la única que me atiende aquí es mi pobrecita mujer. Le pido perdón a Dios y le pido perdón a mi mujercita. Yo estaba equivocado. ¿Era soberbio? Sí, sí, yo era muy soberbio. Diga conmigo, cielito, antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Es la soberbia. Hubo un hombre soberbio llamado Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso por soberbio, Maelito? El Señor lo tumbó de la cabalgadura, papá. Él iba respirando amenazas. Él pensaba que, bueno, era el dueño del circo, que él se la estaba comiendo. Iba persiguiendo a nuestros hermanos, los primeros creyentes, los creyentes de la iglesia del primer siglo. Y él iba, pero con todos los hierros, respirando amenazas. Ese no oía a nadie, ese iba, bueno, pues con mucho odio por dentro, pensando que lo estaba haciendo bien. Y el Señor se le apareció en el camino y lo tumbó de la cabalgadura, y ahí cayó en tierra ciego, le quitó la vista, y el Señor le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Oiga, quedó ciego, hermanos, pero ciego de verdad.
Durante 3 días estuvo ciego, que no veía nada, nada, nada. Y él oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él entonces todo tembleco. ¿Y quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. A lo mejor él pensaría: no, pero yo no estoy persiguiendo a Jesús. Yo persigo a esos locos que no lo dejan dormir a uno, esos bochincheros. Yo persigo a esos evangélicos, discípulos de Jesús. A ellos es que estoy persiguiendo. A ellos es que estoy persiguiendo. Yo los estoy persiguiendo es a ellos. Ah, bueno, el que los persigue a ellos me está persiguiendo a mí, porque yo soy el dueño del evangelio. Yo soy el dueño de los evangélicos. Hermano, y aquel hombre ciego, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ajá, ¿qué le digo al Señor, hermano Masirrubí? ¿Qué le digo al Señor cuando él preguntó, cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo...? Pero estaba ciego, fíjate, el ciego oye, él no veía, pero sí oía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ay, Señor, ¿y quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, Señor, perdóneme, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo el Señor, hermano Masirrubí? El Señor le dijo que lo iba a usar tremenda y poderosamente. Y que, ve a Damasco. Ve a Damasco. Y allí se te dirá. Y allí se te dirá lo que ha de hacer. Y después el Señor le habló a Ananías. Ananías, ve. Allá está un hombre en la calle que se llama Saulo. Dios mío, pero ese es el que persigue. Ve, porque instrumento me es este, escogido para llevar mi nombre a los hijos de Israel, a los gentiles y al mundo entero. Alabado sea Cristo. O sea que aunque la persona sea soberbia, oiga, Dios necesita de usted para que usted también lleve la palabra de Dios a los soberbios. Como usted es soberbio, pues el Señor lo va a utilizar a usted para que usted le predique a los soberbios. Si usted es homosexual, el Señor lo va a convertir en un hombre normal para que usted le predique a los homosexuales. Si usted es lesbiana, el Señor lo va a convertir y le va a quitar todas esas malas costumbres para que usted le predique a las lesbianas. Si usted es un borracho, el Señor lo va a cambiar para que usted le predique a los borrachitos. Si usted es drogadicto, si usted es ladrón, si usted es un preso, si usted es un traficante, si usted es una persona blasfemo, que pelea con Dios, que insulta a Dios, el Señor lo va a cambiar para que usted le predique a los que son como usted. Aquí dice, digan conmigo, antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Es la soberbia. ¿Saulo de Tarso era soberbio o no era soberbio, maestro? Sí, papá, era muy soberbio. Era muy soberbio. Y él, le pensaba, quizás en su pensamiento él decía, no, yo estoy en la razón, yo sé lo que estoy haciendo. Quizás no le preguntaba a nadie, sino que él hacía lo que, bueno, pues lo que le parecía. Muy soberbio. Ajá, te das cuenta, era un hombre, amados hermanos, muy soberbio, pero eso muy soberbio, el Señor los está cazando. Y de un momento a otro, mire, los tira en un hospital con las costillas reventadas, con la lengua abierta en 2 pedazos. Había un hombre que hablaba mal del evangelio y se le abrió la lengua en un choque, se le abrió la lengua y en lugar de una lengua estaba como una culebra, tenía dos lenguas, las lenguas se le abrían así. Y usted sabe, cosa terrible, empatar una lengua, porque ese es un miembro muy sensible. Remendar una lengua, pues a él le remendaron la lengua y andaba con... Era soberbio. Soberbio. Aquí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, digan conmigo, y antes de la caída... Y antes de la caída... La altivez de espíritu. La altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, pero antes de la caída es la altivez de espíritu. Había una mujer que era muy altiva, pero demasiado altiva.
Esa era una mujer bonita, la mujer, bellísima la mujer, pero tenía el alma podrida, era altiva. El marido la mandó a llamar, ella era una reina bellísima, la mujer más linda que había en el mundo. Y el rey la mandó a llamar para mostrar su belleza, para que la gente, sus gobernantes, sus sátrapas, sus sabios se dieran cuenta que tenía una tronco de hembra, una tronco de mujer. Y cuando la mandó a llamar, ella dijo, no voy. ¿Cómo dijo ella, hermano Cáceres? No voy. Ella dijo, no voy. No voy. No voy. Cógele cámara. No voy. Él le dijo, pero dígale que venga, que yo la estoy mandando a llamar. ¿Cómo dijo ella, Maelito? No voy. No voy. Hermano Cáceres, ¿cómo dijo esa reina? No voy. No, no, no voy, Dios. Pero bueno, ¿cómo no vas a ir si te está mandando a buscar el rey? Aquí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Esa mujer era altiva o no era altiva? Sí, era muy altiva. Esta mujer realmente se llenó de altivez y dijo, no voy, nada más y nada menos que la estaba llamando el rey, su esposo, y se llenó de altivez. Ajá, ahora le voy a preguntar a nuestro hermano Roberto, yo le voy a preguntar al hermano Roberto, porque Roberto es muy avispado, este es el jefe de la misión de los músicos. Aquí dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Esa mujer que era tan altiva que el rey la mandó a buscar y ella dijo, no voy. Hermano Roberto Pérez, ¿qué le pasó a esa reina Vasti? Hasta el nombre feo, mira, Vasti. ¿Qué le pasó a la reina Vasti por ser tan altiva de espíritu? ¿Qué le pasó a esa reina? Gloria a Dios. Bueno, fue destituida de su cargo. Sí, señor, porque eso es lo que hace el Señor con las personas altivas de espíritu. Entonces, ella pues la quitaron, en lugar de ella, ¿verdad? Fue puesta otra persona. Por eso dice la Biblia, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Sí, amén. Señor. Mire, la despojaron de aquella honra que tenía de reina, la despojaron, le quitaron la corona, le quitaron toda su ropa. La zumbaron para allá, para el chiquero, para que se convirtiera en una indigente. Después de ser la mujer más linda, la mujer de mayor prestigio, de mayor honra, de mayor fama, ahora nadie se puede casar con ella porque era la esposa del rey y está castigada. Y esa mujer ahora indigente, descalza por ahí con las mechas alborotadas, y la gente la veían hablando sola, y esa no era la reina Vasti, era la reina Vasti, pero ahora se ha convertido en una trotamundo, ahora es una indigente. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Yo estoy enseñando hoy el versículo de Proverbios 16, versículo 18. Anótenlo en el nombre del Señor, por si acaso usted tiene algo de esto que estamos hablando. Si usted tiene un poquito o un pocote de esto que estamos hablando, sería bueno que meta la barba en remojo. Mi abuela decía, cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo. Mete la tuya en remojo. Si usted es una persona soberbio, que usted no oye a nadie, usted discute con el pastor, no, ese pastor no sabe nada, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy técnico, yo soy militar, yo soy comerciante, ese pastor no sabe nada, no sabe nada. Mire, ese pastor está ahí porque Dios lo puso. Tenga amén, cuidado, amén. No se meta con los hombres que Dios ha colocado en ese sitio. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ninguno toma para sí esta honra, sino el que es escogido por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón fue escogido por Dios. Después se echó a perder, ese es otro cuento. Pero él fue escogido por Dios para ser el primer sumo sacerdote. A lo mejor usted es una persona escogido por Dios
para llevar su palabra delante de los militares, delante de los alcaldes, delante de los gobernadores, delante de los ministros, delante de los presidentes, delante de los intelectuales, delante de la carema, delante de los sangre azul. A lo mejor usted ha sido escogido por Dios para llevar la palabra delante de los grandes millonarios, porque usted es un empresario, pero usted es una persona altiva. Recuerde, aquí dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Si Dios le está hablando en este momento, no me mire mal, no se ponga a mirarme mal. Ay, el hermano Puerta, como que le contaron mi vida. El hermano Puerta le contaron mi vida. Esa fuiste tú, mujer, que le contaste mi vida. Pues a mí no me ha contado ninguna vida. Yo estoy leyendo un versículo de la Biblia y usted hace bien en anotarlo. Proverbio capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí se lo dejo. Si usted está en alguno de esos dos bandos, es bueno que reflexione y que usted diga: Señor, yo no quiero llevarme un matracazo. Yo no quiero que me pase como le pasó a esa reina loca, la vieja Basti, que le quitaron la corona, la despojaron de sus ropas y la zumbaron como una indigente. No, Señor, tampoco quiero que me pase lo que le pasó a Luzbel, el ángel más lindo que había en el firmamento. Perdió toda su honra y después de ser Luzbel, bella luz, se convirtió en un espanto, en el diablo. Por donde quiera andan los espantos, el diablo y los ángeles que se rebelaron junto con él. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Luzbel quería ser igual a Dios. No quiera ser igual a nadie. Procure ser usted mismo, porque usted es valioso, usted es algo especial. Dios la hizo a usted, Dios lo hizo a usted, así como lo hizo, porque le plació al Señor. Y desde allí usted puede servir a Dios en una forma muy bonita. Usted puede marcar historia si usted, en lugar de soberbio, es una persona humilde. Si en lugar de altivo, usted es una persona manso. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde desde ahora y para siempre. Agarre el versículo, que no se le vaya a olvidar. Proverbios capítulo 16, versículo 18. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vamos ahora a la primera enseñanza del día de hoy. Vamos a terminar el capítulo 12 de Daniel y luego pasaremos a Mateo capítulo 24, donde estaremos estudiando desde el versículo 3 al 27. Le invito a que abra su Biblia ahora y con mucha reverencia leamos la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, perdón, primero. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por esta lectura de tu hermosa y santa palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos des el discernimiento de la misma, que tú uses, Señor, a los labios de mi padre, usa al pastor Cáceres, a los pastores y las pastoras que están aquí presentes, para que nos traigan, Señor, un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. Edifícanos, Señor, con tu palabra y tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. El título del último capítulo del libro de Daniel es el capítulo 12 y el título es El tiempo del fin. O sea que las cosas que Dios le mostró a nuestro hermano el profeta Daniel es acerca del fin de los tiempos. En el versículo 4 que me concierne dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Cuando nosotros vemos el aumento de la ciencia diariamente, amados hermanos, se registran en el mundo mucho más de 4.000 inventos todos los días. Son inventos de cosas que usted ni se imagina. Todo eso es cumplimiento de la palabra de Dios, que la ciencia sería aumentada. Pero usted no es científico, yo tampoco. Entonces usted dice, eso no me toca, hermano Puerta. ¿Habrá algo que sea más práctico? Sí, aquí dice que para el tiempo del fin, la gente andará de aquí para allá, de allá para acá. Yo quiero hacerle esta pregunta a nuestro hermano Cáceres. ¿La gente andan viajando ahorita como locos de aquí para allá, de allá para acá? ¿O eso no se está cumpliendo? ¿Qué me dice usted, hermano Cáceres? Claro que sí, andan viajando de allá para acá. Y aparte de eso, de que andan la gente desesperada, hasta pelean por un pasaje. Muchas personas casi hasta se matan por un pasaje. Toda la gloria sea para el Señor. Hermana Lady Mar, ¿qué vemos nosotros cuando vamos a tomar un avión? ¿Están llenos los aviones o andan vacíos? ¿Qué me dice usted acerca de los aviones? Están congestionados los aeropuertos y están abarrotados los puestos. De hecho, hay que comprar los pasajes con mucha anterioridad porque si no, no puede hacer su viaje. Ajá. ¿Y qué pasa con los autobuses? ¿Los autobuses andan vacíos o están llenos también los terminales? ¿Qué me dice usted acerca de eso? Están llenos los terminales, pastor. De hecho, cada vez vemos que se anexan líneas nuevas con nuevos autobuses porque no da la capacidad para el transbordo o el traslado de las personas de un lugar a otro, trabajo, diligencias, cuestiones personales, no hay capacidad. Eso lo vemos a diario aquí en Guanare. Para no ir muy lejos, usted sale en la mañana o al mediodía o en la tarde y usted ve a la gente guindando en las busetas porque quieren desesperados llegar al sitio de trabajo. Ya no solamente busetas, autobuses, sino carros personales. Y ya no tan solo esto, pastor, sino que ahorita vemos que las motos están trabajando de taxi porque no hay capacidad, y esto es debido a que la ciencia se ha aumentado, como dice la Biblia. Toda la gloria sea para el Señor. Hermanos queridos, nosotros hoy estamos terminando el libro de Daniel, pero ¡tácata! Vamos a dar un brinco hacia lo que dijo Jesucristo sobre las profecías. Veamos si se están cumpliendo o si no se están cumpliendo. Ya hemos demostrado que este último capítulo de Daniel está a la vista. No necesitamos ser científicos para saber que estamos viviendo los días del fin. Algunas personas dicen, hermano Puerta, pero siempre dicen, el fin viene, Cristo viene, pero no llega. ¿Cuándo va a llegar, hermano Puerta? Hermano, delante del Señor un día son como 1,000 años, y 1,000 años, maer,
Como el día de ayer que pasó. Como el día de ayer que pasó. ¿Estás oyendo? El reloj de Dios es más grande que el reloj de nosotros. El reloj de Dios no es marca tal o cual. El reloj de Dios se llama eternidad. Amén. Y si usted quiere saber la hora, son las 36. Ezequiel 36. Vaya a Ezequiel 36. Y todo lo que dice Ezequiel 36 es la hora actual. Seguimos aquí con el libro de Daniel. En el versículo 5 dice: y yo Daniel miré. Oiga, yo Daniel miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Él vio dos ángeles que estaban parados, uno de este lado del río y el otro del otro lado. Y dijo uno al, varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El hombre siempre ha querido, mis amados hermanos, indagar y saber qué hay del otro lado de la montaña, qué hay del otro lado de la luna, qué hay del otro lado de Marte, qué hay del otro lado del sol. La gente quiere siempre indagar, y gracias a Dios, el Señor no esconde las cosas, sino que nos ha dejado todo al descubierto. Jesucristo dijo: ustedes son mis amigos, y todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ustedes son mis amigos, por eso les muestro estas cosas, esto que hoy estamos estudiando. Todo esto, amados hermanos, es una demostración de que Dios es nuestro amigo. Benjamín, Dios nos ama a nosotros, hermano Benjamín. Por eso el Señor le reveló todo esto a Daniel, para que nosotros no andemos como ciegos, para que nosotros no andemos tanteando en la oscuridad del tiempo sin saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La palabra de Dios incluye desde la eternidad hasta la eternidad. Oiga esto en el nombre del Señor. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Oiga, estaba parado sobre el agua, y levantó las dos manos hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe. Tomen nota de esto, porque esto es importantísimo, mis amados hermanos. Y cuando se acabe, ¿qué es lo que se va a acabar, Maelito? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo quiero que usted repita conmigo, para no estar hablando así como un loro parado en la punta de una estaca. Diga conmigo: y cuando se acabe. Y cuando se acabe. La dispersión. La dispersión. Del poder. Del poder. Del pueblo santo. Del pueblo santo. Todas estas cosas. Serán cumplidas. Aquí está hablando de la dispersión del poder del pueblo santo. Nosotros sabemos que el pueblo santo es Israel. Y Israel estaba disperso por el mundo. No tenían un poder judicial, no tenían un poder ejecutivo, no tenían un poder legislativo. Hermanos, estaban dispersos por el mundo, no tenían un estado donde poner los pies, aun cuando Dios les dio la tierra de Israel. Pero por causa de la dureza de corazón, el Señor los esparció por todas las naciones, como lo había profetizado. Él dijo que los iba a dispersar por todos los rincones del planeta, pero de allí los volveré a recoger en el tiempo del fin.
Mi pregunta es esta, Maher, tú que has ido tantas veces a Israel, ¿el Señor está recogiendo su pueblo o no lo está recogiendo? Sí, papá, los está recogiendo desde todos los confines de la tierra, donde Él mismo los dispersó, donde Él mismo los hizo que se fueran. Dios los está recogiendo y ahora hay un Estado de Israel con judíos viviendo allí de todos colores, papá, desde africanos, negritos, hasta, bueno, blanquitos, morenitos, de todos colores y tamaños. Dios los ha recogido, papá. Sí, Señor. La nación de Israel, amados hermanos, renació, oiga, renació el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, un idealista del pueblo judío, declaró: el Estado de Israel ha nacido, el Estado de Israel. Ah, pero necesitaban una bandera. ¿Y usted sabe lo que significa diseñar una bandera? Mucha gente piensa para hacer una bandera de una compañía, de un club deportivo, de unos exploradores. Ahora la bandera de una nación no se hace así por así. ¿Sabe lo que hizo David Ben-Gurión? Agarró el manto de oración y le dibujó la estrella de David. Esto que ustedes ven aquí, la bandera de Israel, es el manto de oración. El talit es el manto de oración, un pedazo de tela blanco con dos rayas azules. El azul de abajo representa los mares y el azul de arriba representa los cielos. Él dijo, aquí falta entonces ponerle algo que lo identifique con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes de aquellos reyes, primer rey de Israel hasta el último rey que es el Salvador del mundo. Vamos a ponerle aquí la estrella de David. Le puso la estrella de David, esto es el manto de oración con la estrella de David. Esa es la bandera de Israel. Y esa bandera fue levantada, mis amados hermanos, el manto de oración con la estrella dentro, fue levantada el 14 de mayo de 1948. Surgió, nació el Estado de Israel. En un día, conforme a la profecía, si ustedes abren su Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 8, hay una pregunta que hace el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Diga conmigo, ¿nacerá una nación en un día? ¿Nacerá una nación en un día? Y el mismo Espíritu Santo responde, sí, sí nacerá una nación en un día. ¿Cuándo? Cuando Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, y es el único país que ha nacido en un día. ¿Cuánto tiempo le llevó a nuestro país Venezuela ser declarado nación? ¡Ah, muchas guerras! Simón Bolívar andaba montado en un caballo, peleaba aquí, peleaba allá, muchas guerras, amados hermanos, para ser declarado acta de independencia y la nación. Pero allá en un día se declaró el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, y ahora el poder que estaba disperso está constituido. Ahorita en este momento están las elecciones allá en Israel, están eligiendo, amados hermanos, otra vez vuelven las elecciones, primer ministro, están depositando sus votos. Todo el país está de fiesta por nuevamente en elecciones. O sea que yo estoy hablando esto, el poder del pueblo santo, cuando se acabe la dispersión del poder, ya se acabó la dispersión. Ahora, el poder ejecutivo está representado por el primer ministro y su tren gubernamental. El poder legislativo, el poder judicial. Hermano, hoy tenemos el poder otra vez concentrado en Jerusalén, la capital eterna e indivisible de Israel. Desde que el rey David decretó a Jerusalén la capital de Israel, no ha dejado de ser capital, sigue siendo la capital, y siempre han habido judíos viviendo allí en Israel.
sacaban a los fuertes, sacaban a los jóvenes, dejaban a los viejitos, dejaban a los pobres, dejaban a los agricultores, pero siempre Jerusalén ha estado ocupada. Durante 2000 años estuvo sin el poder concentrado, estaba disperso, pero ahora en este tiempo del fin, como estamos viviendo los días del fin, el poder ha sido de nuevo integrado. Cuando se acabe la dispersión, oiga, el versículo 7, al final, las tres últimas líneas, diga conmigo, cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, puesto que ya se acabó la dispersión del poder. Hermano, mire, de un momento a otro, al que estamos esperando vendrá por nosotros y no tardará. Yo espero al Señor hoy. Lo estaba esperando ayer y no llegó, pero hoy lo estoy esperando, mis Amén. Amados hermanos. Y cada día nosotros tenemos que vivir esperando el regreso del Señor, que venga por nosotros, porque ya las profecías, todas las profecías están cumplidas. De un momento a otro, Cristo volverá. Y nosotros que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente con nosotros nos encontraremos en las nubes del aire para irnos con el Señor a la patria celestial. ¡Yeah! Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Estamos observando acá una gran enseñanza, el tiempo del fin. Y una de las palabras que están muy presentes acá es cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se hizo una pregunta acá Daniel y una respuesta de parte de el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Y observe acá lo que le acontece a Daniel, versículo 8 en adelante, dice: y yo oí, note esta palabra lo que dice Daniel, yo oí, mas no entendí. Qué triste y qué lamentable cuando esto todavía se está cumpliendo en la actualidad. Muchas personas que oyen, pero no entienden. Y es que claro, le habló el varón vestido de lino fino, que estaba sobre las aguas. Le dijo, cuando se acabe el tiempo de la dispersión del pueblo santo. Cuando se acabe esto, será cumplido el fin, vendrá el fin. Pero Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de esta cosa? Qué triste y qué lamentable cuando muchas personas todavía dicen, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Hoy está más cerca la salvación que cuando creímos. Y tenemos que prestar atención porque vamos a estudiar algo muy importante y es las señales antes del fin. Los versículos que vienen después de este capítulo de Daniel en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 24, 3 al 27, vamos a ver las señales antes del fin, para que usted no ande divagando, para que usted no ande en las nebulosas, diciendo, ¿y cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo será el fin? Yo ya tengo tantos años en el Evangelio, o yo he oído tantas veces de que Cristo viene y todavía no ha llegado. Hay una palabra importantísima en esta mañana, y es que debemos prepararnos. Daniel, Él dice acá, yo oí, mas no entendí. ¿Es usted una de las personas que oye estos matutinos? ¿Es una de ustedes las personas que oye la palabra de Dios pero no ha entendido todavía? ¿Es usted una de las personas que oye el mensaje tras mensaje de que se está alertando? Estos matutinos es una alerta para Venezuela y los 5 continentes de que Cristo viene pronto. Pero es necesario de que usted entienda
Muchas personas dicen, no, cuando yo esté viejito, yo me entrego. No, 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 no. Entréguese hoy, reciba hoy a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo, dice acá Daniel, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Estamos viendo acá de que las señales están cumplidas. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán, como lo estaba diciendo nuestro hermano Puerta a través de la palabra. Miren lo que dice el versículo 8. Versículo 9, perdón. Él respondió. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y sella hasta el tiempo del fin. Esta fue la orden que le dio este varón. Le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo creo que hoy en día, a través de estos gloriosos matutinos, la palabra está abierta. Y se está hablando algo muy esencial. Acá la palabra para Daniel fue, las palabras están cerradas. Para Daniel estaban cerradas. Para hoy, para nosotros hoy en día están abiertas. Usted va al internet, a la página, y ahí consigue las señales que Jesucristo habló. Usted recibe un Nuevo Testamento, ahí está la palabra. Usted sintoniza una radio cristiana, ahí está la palabra. La palabra está abierta hoy en día porque el tiempo del fin está cerca. Para Daniel, acá le dijeron, Daniel, pues estas palabras están cerradas. Daniel quería indagar y saber cuándo era el tiempo del fin. La preocupación de Daniel quizás era, yo quiero saber, quiero prepararme, quiero llenarme más la presencia de Dios. Pero Jesús, esta misma pregunta se lo hicieron los discípulos a Jesucristo. ¿Qué señales habrá del fin? ¿Cuándo sucederá esto? Y Jesucristo le dijo, Jesucristo les habló, Jesucristo fue claro acerca de esto. Mire lo que dice el versículo 10, dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Qué maravillosa esta palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. Muchos serán limpios. Muchos van a ser limpios. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Hay una forma para nosotros limpiarnos en este último tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Eso lo estamos viendo hoy en día. Los impíos proceden impíamente, no les importa nada. Continúan su vida, continúan su afán, su ansiedad, deseo de enriquecerse, deseo de gloria, de fama. Pero nosotros, los limpios, dice que seremos purificados, emblanquecidos. Vamos a mantenernos emblanquecidos, limpios, hasta el día en que Cristo venga a levantar su iglesia. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Pasamos a Mateo capítulo 24 rápidamente. Busque Mateo capítulo 24. Mateo es el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo 24. Y mira cómo da la introducción de este capítulo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, oiga, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga, estamos hablando del tiempo del fin. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le mostraron al Señor el tremendo templo, ese tremendo templo de 54 metros de altura. No es hoy cualquier rascacielos tiene más de 50 metros de altura.
Pero en aquel entonces, amados hermanos, cuando no habían cabilla, usted sabe lo que significa levantar un templo de 54 metros de altura. Cuando salían del templo, ellos le dijeron: maestro, mira qué tremendo templo, mira qué hermosura tenemos nosotros los judíos. Maestro, esto no existe en ninguna otra parte del mundo. Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cómo le dijeron los discípulos aparte en el versículo 23 al final, Maelito? ¿Cómo le dijeron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, usted dice que no quedará piedra sobre piedra. Nosotros creemos todo lo que usted dice, Señor. Si usted lo dice, seguro que este templo se va a venir abajo y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Me estás oyendo, hermano? Amén. Ellos querían saber y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No nos dejes en el aire, Señor. Dinos. Nosotros queremos que nos aclares un poquito más acerca de las señales del fin. De esto se trata este capítulo, mis hermanos. Chielito, ¿estás preparado para oír las señales acerca del fin? Amén. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El Señor Jesucristo, allí con sus discípulos, respondió, dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ellos le preguntan al Señor por señales, sus discípulos, y lo primero que el Señor les dijo es: mirad que nadie os engañe. ¿Qué significado tiene esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos buscando siempre señales, nos volvemos susceptibles a esto, buscando señales, y el Señor Jesucristo nos advirtió que la gente puede ser engañada cuando anda mirando, buscando señales. Importante para nosotros de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, el que nunca falla, el que nunca cambia, el que es y siempre será, el que nunca dice mentira. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Pero el Señor les advierte, dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nosotros hemos oído de cuánta gente anda por allí anunciándose como el Mesías. Yo soy el Cristo. Por ahí sale una nueva religión de que salvo siempre salvo. Y cuántas cosas no han salido en estos últimos tiempos. Gente engañando, engañadores de oficio, buscando su beneficio personal. Y el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, pero también para nosotros hoy, para el 2013, cuando hoy estamos escudriñando las Escrituras, que muchos vendrán en su nombre, hablando y diciendo: no, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo y predicando un evangelio que no está conforme a las Escrituras. ¿Cómo puede usted descubrir quién es el mentiroso y el engañador, el que se predica a sí mismo, el que
anda hablando en su propio nombre, pero no está conforme a las Escrituras. Dígame hoy en día, los falsos apóstoles, que dice las Escrituras, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y es una epidemia que pica y se extiende, que corre. Vendían los títulos aquí en Venezuela, los títulos de apóstoles, bueno, carísimos, pero después vino otra corriente con rebaja, los títulos apóstoles colombianos, carísimos, los primeros que salieron por allí. Después vinieron la corriente de los apóstoles brasileros y eso, y bueno, la mitad del precio. Que el Señor reprenda al diablo, engañando a los ingenuos. Usted no se deje engañar. Por ahí me llegó un mensaje a mi teléfono. Hermano, ¿será que en la iglesia ahorita podemos llamar a la gente apóstoles y obispos? No, Señor, Jesucristo nos enseñó. Ustedes son todos hermanos. Y en Apocalipsis capítulo 3, papá, recuérdeme la cita. Apocalipsis 3 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Allí está la respuesta. Apocalipsis 2:2, perdón. El Señor hablándole a la iglesia para que usted y yo estemos firme, parado donde el Señor quiere que estemos, en la palabra de Dios. La palabra es la respuesta a toda, y tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Usted, ok, y dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántas guerras hemos oído? Y hoy en día, hoy, usted abre las páginas de los periódicos y se están matando unos con otros en otros continentes. Prende la televisión secular y eso, bueno, pues están anunciando, ¿no?, que es este país contra el otro, Siria, bombardeándose ellos mismos, los países árabes, la Liga Árabe, bueno, revolución aquí, revolución allá, y la gente matándose unos con otro. Jesucristo dijo, eso es otra de las señales antes del fin. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Libia en guerra, Egipto en guerra, Siria en guerra, todo, y cuántos otros países también en bueno, preparándose con armamentos nucleares para ir en guerra, para atemorizar a otros. El Señor Jesucristo diciéndonos, mire que usted no se turbe. El Señor Jesucristo siempre dándonos una palabra de confianza. No se ponga el temeroso. Iglesia de Dios, hoy no tengas temor, porque en quien hemos creído, Él está con nosotros y está siempre con nosotros para darnos confianza. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántas noticias vemos de que gente muriendo en países africanos? Peste, hambre, que la gente desesperada porque el alimento que producen los países no alcanza para suplir las necesidades del país. Terremotos, sí, hemos oído últimamente, parece que se aceleran esto, y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Usted no tenga temor. Nosotros dos veces al año vamos a Israel, y usted puede ver en esos videos la confirmación de que vamos allí y el Señor nos guarda en paz, aunque los enemigos se están matando alrededor, pero Dios guarda a su pueblo y hay abundancia, papá. La gente va allí y se vuelve, bueno, pues como loco, como dice usted, comiendo y con alegría, porque la Biblia dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Dios protege a su pueblo, y usted no tenga miedo de venir con nosotros y ver con sus propios ojos el cumplimiento de esta palabra. Hay paz en Israel. Sí, dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y cuántas naciones no se levantan hoy contra el pueblo de Israel?
conspirando, ¿no? Que los vamos a acabar, que los vamos a destruir, pero no podrán, porque el Señor, el Dios que protege a su pueblo, el Dios que ha dicho, Él los ha protegido, los protegió ayer y los protegerá hoy. Y nadie podrá contra el pueblo de Israel, porque el Señor está allí para protegerlo. Usted también tenga y crea en el mismo Dios de Israel, en el mismo Señor. Dice aquí: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día usted enciende el televisor, abre páginas del periódico y ellos están dando estas noticias, cumplimiento de que hemos llegado al fin de los tiempos. Así que usted no espere para mañana. Hoy es el día para que usted reciba la cobertura del Señor, para que usted reciba al Señor y no ande por allí divagando, no ande por allí en temor, no ande por allí pensando, ay, ¿qué será? ¿Qué puedo hacer? No, reciba al Señor como su Salvador y usted podrá también tener la seguridad de la salvación. Ajá, me escribe por aquí, papá, la peste del SIDA. Sí, cómo no, cuánta gente han sido infectados con esa maldición, con esa enfermedad, producto del pecado. Allí está otro de los cumplimientos. Y papá, siguen saliendo enfermedades que los científicos no se explican de dónde salen. Bueno, el fin de los tiempos, pero usted confíe en el Señor, que el que tiene la palabra de Dios, que el que cree en el Señor será guardado de la maldición. El que cree en el Señor será guardado del SIDA. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.